¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos en el Monte Mugarra, uno de los montes más increíbles de todo el País Vasco. En este vídeo les voy a mostrar cómo posicionarse para hacer vuelos de long range sobre montañas, algo que me pedís muchos por redes sociales. Voy a volar desde cuatro sitios diferentes, así veréis la diferencia entre la calidad del vídeo y sobre todo el alcance de la señal. Antes de comenzar, os enseñaré el equipo que yo utilizo para volar sin problemas. Para el control tengo la Radiomaster TX16S, con el módulo TBS Crossfire Micro TX-V2. Esto me asegura que el dron responda bien incluso en terrenos difíciles. En el dron llevo un receptor Crossfire Diversity, con dos antenas, una delante y otra detrás, para asegurar que siempre tenga una señal estable sin importar hacia dónde esté mirando. Para el vídeo uso el DJI Air Unit V1. Con antenas TrueRC, la calidad de la imagen es brutal y la señal súper estable. Hasta hace poco usaba las gafas DJI V1 con antenas TrueRC X-Air RX2, que personalmente para long range son lo mejor. Ahora estoy probando las nuevas gafas de DJI, las DJI Integra. Antes de volar, siempre reviso la previsión meteorológica, para así asegurarme de que no habrá rachas de viento, o en caso de que las haya, tenerlas en cuenta. El problema que tenemos con esto es que la batería de nuestro dron durará menos, y es algo a tener en cuenta para que podamos llegar sanos y salvos. Independientemente del equipo que uses en el transmisor de vídeo o de mando, mi recomendación siempre es volar con un dron que lo hayas volado antes. Es crucial que sea un dron en el que confíes plenamente. Y si tienes GPS, mejor. En este caso estoy usando un dron de construcción propia. Es un dron de 6 pulgadas, basado en el diseño del Chimera 7. Elegí este dron porque me gusta su robustez y su agilidad en vuelo, además de su capacidad para llevar baterías grandes y soportar cámaras pesadas. En mi caso, nunca he probado una batería Lion, pero es algo que aún tengo pendiente. Lo importante aquí es que lleves un dron bien configurado, robusto y que hayas probado en condiciones menos exigentes, para asegurarte así que todo funcione perfectamente antes de intentar un vuelo largo. Antes siquiera de ir al sitio, hago un trabajo previo de investigación en el Google Earth y le dedico bastante tiempo. Para mí es una parte fundamental de la planificación. Entro a Google Earth desde el ordenador, busco el monte que quiero volar y luego veo qué cordillera es la que me gustaría recorrer. A veces busco vídeos en redes sociales para hacerme una idea de la línea. Después, con la aplicación de Photopills, miro por dónde sale y se mete el sol, para así planificar las tomas en función de la luz. También busco un sitio elevado, bastante libre de árboles, donde pueda colocarme y tener una vista clara del máximo trozo de cordillera posible. Esto es clave porque si estás demasiado cerca, la montaña puede hacer pantalla y bloquear la señal cuando el dron llegue a la cima. Al estar un poco más retirado, puedes volar más cerca del filo de la cresta y obtener tomas mucho más espectaculares. Ahora sí, vamos a explorar los cuatro spots. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y es súper importante saber elegir el lugar correcto según la toma que quieras realizar. Este es el primer spot, uno de los más lejanos. Aunque tiene una vista increíble de la punta del monte, no es el mejor para volar. Está rodeado de árboles por la parte inferior, lo que puede complicar bastante la señal. Además, es de los más lejanos. La distancia es un factor a tener en cuenta, ya que no es muy recomendable volar desde aquí si buscas una conexión estable en toda la cordillera. Segundo spot. Este está mucho más cerca del monte, lo que permite capturar detalles más cercanos. Pero ojo, aquí el problema son las pantallas, es decir, la pérdida de señal. Si te colocas demasiado cerca de la cordillera, la propia piedra del monte puede bloquear la señal. Esto es algo que debes de tener en cuenta para evitar sorpresas. Este es el tercer spot, al otro lado de Mugarra. Volar aquí es completamente diferente. Este spot es precioso, pero tienes que planificar bien qué tipo de vuelo quieres hacer, ya que no puedes acceder al otro lado del monte desde aquí sin perder la conexión. Por eso es tan importante aprender a posicionarse bien según lo que quieras grabar. Este es mi lugar favorito.
Es un híbrido entre el primer y el segundo spot, un lugar elevado, con poca vegetación y cerca de la cordillera, o al menos a una distancia prudente. Lo mejor de este spot es que tienes una imagen clara y constante durante toda la cordillera de la montaña. Esto te permite volar con plena confianza y hacer tomas más arriesgadas. Durante el vuelo es clave mantener una buena línea de visión con el dron. Cada spot ofrece algo diferente y ahí es donde entra la importancia del posicionamiento. Un mal ángulo puede hacer que pierdas la señal y créeme, no quieres que te pase eso. Así que elige bien tu spot según la zona que quieras volar y mantén siempre la calma, sobre todo en vuelos largos. Y si sientes que la señal se debilita, mejor no arriesgues. Regresa y ajusta tu posición. Antes de terminar, quiero contaros lo que es para mí el paso más importante. Volar un dron FPV en un entorno como este es muy recomendable, por no decir obligatorio, hacerlo con un observador. Este observador te ayudará a mantenerte bien posicionado y a evitar cualquier obstáculo, especialmente si giras la cabeza o si pierdes de vista el dron. Además, te puede ir narrando el vuelo en tiempo real, siguiéndolo con su vista o incluso con unos prismáticos. Este pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un vuelo exitoso o un susto innecesario. Bueno gente, para terminar este vídeo os voy a dejar algunas tomas de Mugarra que hemos ido haciendo durante el año. Estas tomas no son solo mías, sino también de mi compañero Aleix. Hemos capturado lo mejor de este monte en diferentes épocas, mostrando cómo cambia el paisaje y cómo varía la experiencia de vuelo. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios con cualquier duda o pregunta. Nos vemos en la próxima aventura. I was a knight in shining armor in your movie. Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone. I should try to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken, yeah. Lie, 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 I try to hide, but now you know it. That I'm at an all-time low, 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 low. Low, 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 low. 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 Was the prototype like three stacks on that CD? An example of the perfect candidate now. All your girlfriends say that you don't wanna see me. You're the reason that I just can't concentrate. I should try to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken, yeah. Try to hide, but now you know it. That I'm at an all-time low, 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 low,